Nos vamos a los micrófonos. Se viene Angiolini, se viene Montelongo. Terminamos el viernes como es habitual. Toda con música, la cantada, señores. Señores. Vamos arriba. Muy bien, les vamos a avisar a todo el público presente y a los muchachos que nos engalaron hoy con su presencia, los muchachos de Araca la Cana, que el estribillo va primero dos veces y después va medio. Porque eso no lo habíamos hablado. ¿Cómo lo ensayamos? Claro, no, está clarísimo. Estamos pronto, vamos todo arriba. Todo el mundo en la casa ahí. Nos son las noticias. Araca, ¿cuándo estamos? Bien ahí. Mañana 20:30 estamos ahí. ¡Vamos arriba! ¡Tres, cuatro, pues! Son las noticias que van pasando. ¡Guitarra! Como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. Argentina siempre da que hablar, paren un poquito. Vale, la Cristina Kirchner le soltó la mano a Albertito. Como dijo el Pepe aquella vez, y lo doy por cierto. ¿Qué pasó? Esta vieja, mijo, la verdad, es peor que el puerto. ¡Ale, Aro! El Coquito estuvo en la rural y pasó de todo. ¿Qué? Hasta una cocarda fue a entregar, se le zarpó el toro. Como Corcovea, dijo Luis, con criterio cierto, está más rebelde este animal que Cabildo Abierto. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Topolanqui dijo un TLC, ojo que termina, en que sea Uruguay en Mercosur, un kiosco de China. El cartel de entrada en el país, si se llega a eso, a sería llegaste al Uruguay, ¡opa!, todo por dos pesos. Empresarios querían pagar abajo del laudo, por ser de Azucena dijo no, y por eso aplaudo. ¡Mire! Para mí hay un dicho que la ves, algunas gremiales quieren a la chancha y también los cinco reales. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Candidato va a ser en el FA Pereira aceptado, y aclaró que el frente y la central no están conectados. Enojado dijo a no mezclar cosas diferentes. Una es el amplio CNT y otra es el PIT frente. Ah, allá en Inglaterra tienen a Cavani perchado y para el equipo principal no lo han convocado. Eddie Mendy arranca y por acá un lugar te hacemos. Bueno. Quizá en una de esas, eso sí, cobras algo menos. Ah. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. Estamos contentos, ja, ja, ja. Llega primavera. Primavera. El solcito ya se hace notar, fue larga la espera. Para este verano yo ya estoy bien mentalizado. Sigo haciendo fierros, vas a ver que llegó cuadrado. Ajá. Muchas gracias, brother, la verdad, muy agradecidos de que hayan venido y poder cantar con amigos. Gracias a la bruta y su historial que nos engalana. En el pueblo vive y vivirá Araca la Cana.